Nací en Atahualpa, en un pueblo a 2 horas de aquí, de Quito. Entonces, bueno, mi infancia fue ahí, en Atahualpa, de lo más sencillo posible. Desde niña he sido una buena lectora. Entonces, de ahí nace esta vocación de escribir. Hace 3 años encontré a unos dos amigos poetas en los que me motivaron a escribir poesía. Y como digo, fue un reto porque la poesía es compleja, es difícil, esto de las metáforas. Aunque yo escribo en el libro lo más simple posible, pero siempre uno tiene que tener esa responsabilidad de que, bueno, el poema quede bien, ¿no? No son calles, sino caracol en orgasmo. No lluvia, sino avispero de cristal. Pies mojados reptando bajo un diluvio de clímax, fragor de la tormenta. Más desnuda que la luna, vieja adolescente preñada por el sol. Panal serpenteando en los tejados, satélite confundido en el zumbar de una abeja. Este libro recoge 50 poemas de carácter social, erótico, pero sobre todo líricos, que está la presencia de la infancia, los combates de soledad, la búsqueda del amor, y todo esto marcado en un mundo en crisis.